¿Qué onda, banda? Yo soy el Snor. Tengo aproximadamente unos 3 años pintando legal, lo cual pues me gusta y algunas veces lo hago por sacar algún beneficio económico. Pues no tengo alguna técnica definida, pero sí me gusta pintar caracteres. Las letras se me dificultan un poco y por lo cual pues no lo hago. El graffiti me empezó a gustar desde que estaba en la primaria. Uno de mis artistas favoritos o que influyó en que me gustara el graffiti fue el Peque. En su tiempo, aún sigue siendo uno de mis favoritos. Esta vez conozco a Secreto desde la prepa, el cual me apoyó alguna vez en una exposición de graffiti, el cual me ayudó con unos cuadros. Y pues es uno de mis ejemplos a seguir también, ya que pues el vato se desapareció 5 años del medio del graffiti y vuelve con todas las expectativas de comerse a quien sea. Bueno, en lo personal a mí se me hace una persona muy sencilla y su trabajo me ha gustado, lo cual pues ha compartido muchas experiencias con él. En este caso me tocó pintar y pues cualquier detalle o cualquier duda me la sabe resolver. Mi mayor experiencia pues fue haber acudido al meeting y haber conocido a varias personas, el cual es una de los mejores eventos que se realiza a nivel mundial. Esta vez es por segundo año que se realizó en Guadalajara. Y el graffiti legal, opino que pues es algo que está muy chido, pero también tiene sus riesgos. Yo en lo personal sí me salgo a veces a vandalear, pero prefiero pintar un mono que unas letras debido a que se me dificulta. Pero no por eso digo que sea malo o que no lo vaya a hacer. Viva toda mi gente. Party on the dance floor so caliente. See why you're hating, cause we taking over your nation. ¿Qué pasó, mijo? Can't take another shot, can't hang conmigo. See our time is lethal, so order another round for my Mexican people. You ain't gotta like us, but you better respect us. Double 9 to 5, ain't no time to siesta. Fiesta, everybody drinking cerveza. Listening to Tupac while we ride the west side. Mayo again. We don't really need a reason, cause we do this every weekend. Yeah, man, it's back to business, cause the day without a Mexican is back for business. Sound the horn, it's a on. Got mariachi singing my song. Viva toda mi gente. Party on the dance floor so caliente. See why you're hating, cause we taking over your nation. Que pasó, mijo? Can't take another shot, can't hang conmigo. Jesús from Guanajuato, me my grandma from El Paso. Now here I am, vato, soy chicano, mexicano, americano, more malo than the rest. Sexy B, hit me up, sexy B deserve the best. It's a yes, a no-brainer, little Rob the entertainer. And mija, you don't even have to return the favor. Nah, viva la raza mexicana, little Rob the San Diego, cross the border from Tijuana. Stay on the horn, it's a on, got mariachi singing my mi gente, party on the dance floor so caliente. See why you're hating, cause we taking over your nation. Que pasó, mijo? Can't take another shot, can't hang conmigo. See our time is lethal, yeah. So order another round for my Mexican people. See, I'ma be hip hop, even when I pop. And my whole familia get anything they want. See, I do it for them, I don't do it for me. I'm just a young Mexican with an American dream. I'm just a young Mexican with an American dream. Stay on the horn, it's a on. Got mariachi singing my sa sa
El graffiti legal, opino que pues es algo que está muy chido, pero también tiene sus riesgos. Yo en lo personal sí me salgo a veces a vandalear, pero prefiero pintar un mono que unas letras, debido a que se me dificulta. Pero no por eso digo que sea malo o que no lo vaya a hacer. También a lo largo de lo que he pintado, pues también he tenido trabas, por lo cual hoy en día la sociedad pues es más aceptado que anteriormente, y pues también según tu trabajo es como lo van a valorar. También la gente piensa o te quiere poner reglas. Estás pintando algo y te dicen, ¿por qué no pintas la Virgen? ¿Por qué no pintas esto? ¿Por qué no pintas lo otro? Cuando pues al fin y al cabo el arte así es, ¿no? Vas a pintar lo que se te venga a la mente, o alguna vez, alguna de las veces va a haber alguna temática, pero no por eso tienes que pintar lo que creas que está bien para la sociedad. Últimamente el graffiti se ha podido expandir más en la ciudad, ya que el gobierno, por medio de campañas, sabe que los jóvenes es el talento que se está desarrollando más, aunque muchas de las veces no se aprecia como debe de, y muchas de las veces no hay recursos suficientes. Como se dice vulgarmente, pues no nos dejan picados, ¿no? Porque pueden decir, va a haber un taller, y resulta que nomás terminas el taller y ya no te siguen apoyando. Y pues como saben, manda, el material pues es un poco caro como para estarse saliendo a pintar así a los güey. También pues otra de las cosas es que hay muchos morros que se les llama en el ámbito del graffiti toy, que pintas algo y nomás por cagazones van y te encima, lo cual pues no está bien, ya que pues uno se gastó una feria o busca el recurso para pintar, y pues estas personas solamente lo que tratan de hacer es darse a conocer, pero de mala manera, ¿no? Porque al fin y al cabo pues están manchando un trabajo con una porquería. Pues a la banda que va empezando, me gustaría darles mi mejor consejo, pues que hagan lo que les gusta. Y muchas de las veces la traba viene desde la familia, pero no por eso se queden a medias, y así mismo puedan seguir practicando desde el cuaderno para después salir a las calles, porque no es lo mismo hacerlo en un cuaderno que salir a pintar.